Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjenme decirle que ya la casa de los famosos ya pasó, sí señor, pero nosotros continuamos todos los días en la página de Facebook de Aquí no se gana, pero se goza con Top Chef. Anoche nos pudimos divertir con ese Johnny Lozada, Arturo Peniche, Gaby Spani, Laura Zapata. ¡Ay, Dios mío, qué bonito estuvo el primer día! Y óigame, eso sí va a estar bueno, porque eso sí va... Lo bueno que ahí no es que usted va a estar votando, ni que van a manipular, o no van a haber fraude, no va a haber fraude. Bueno, que a veces que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los jueces los que escogen y a veces la comida de otro está mejor, pero ellos dicen que el que le gustó fue el otro. Bueno, ya tuvimos la primera pasada de que ya Alan ya había estado nominado, ya estaba fuera, pero se les ocurrió decir de que todos los que habían salido nominados pues volvieran a cocinar y el que tuviera el platillo más rico se volvía a incorporar. ¡Ay, qué feo eso! Entonces, ¿qué pasó? Que así fue como Alan pues cocinó mejor y entró y fue el que ganó. ¡Ay, Dios mío bendito! Mi abuelita decía, lo que está para Pedro no se lo quita Juan. ¡Ay, ay, ay, papá! Pero bueno, dejando ya el Top Chef, yo los invito a que vayan. Yo les voy a estar subiendo videos de Top Chef, pero déjenme decirle de que traigo aquí un comentario aquí de Nikki, que dice que Patty es mala perdedora y Patty siempre ha dicho que perdiendo es como se gana. Pues parece ser que como que no la quiso dar la mano, abrazar, yo no sé yo cómo en esos rollos, ¿verdad? Pero dijo ella, pero aquí está la respuesta de Patty. Oiga lo que le dice Nikki en un en vivo y lo que le contesta Patty en la mesa caliente. Cheque esto. La verdad que la tía Patty, pues no sé, saluda a todo el mundo muy, muy raro, muy, no sé, en mi parecer, y mira, ya puedo decir lo que yo opino, literal, en mi parecer se me hizo una mala perdedora, siento que no supo perder, ella estaba como, no sé, a todo el mundo veía raro, todos, o sea, todos nos acercamos a felicitar a todo el mundo, o sea, de verdad, yo me acerqué con ella y le agarré las manos y le dije, Patty, me da mucho gusto, te lo mereces y así. Gracias. No soy perdedora, mi Nikki, yo soy ganadora. En segundo lugar, Nikki tiene todo el derecho a sentir y a pensar lo que ella decida. Pero eso no corresponde a lo que sucedió, no al menos de mi parte. Al contrario, Nikki, te mando un abrazo bien grande, mucha luz, muchas bendiciones, un besote enorme. Bueno, ya escucharon ustedes que Nicole dice que la tía Patty es mala perdedora, pero ella dijo, bueno, no, pues perdiendo es como se gana y siempre ha dicho ella eso, así es que, ay, yo no sé qué tanto ataque para la tía Patty, ya tuvo, supérenlo, de que ella llegó al segundo lugar y ellas salieron al principio, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien dio su contenido y el contenido que al público le gustó, pues el público era quien iba sacando. Bueno. Así es que bueno, pues usted suscríbase a este canal. Recuerde que no se gana, pero se goza, y vamos a estar subiendo lo que es la información de también de ya viene Casa de los Famosos, pero de México. Ay, Dios mío bendito. Recuerde que no se gana, pero se goza. Bendiciones.